tell the world what we're about. Hallelujah. Praise the Lord, everybody. Come on, praise the Lord, everybody. How's everybody feeling on this beautiful Sunday morning? ¿Cómo te sienten ahora? Amen, amen. Vamos a gozar. Oh!
Señor. Queremos más de ti, Señor. Estamos aquí contentos, Señor, porque sabemos, Señor, que tú vas a mover, Señor. ¡Hey! Aplaude tus manos conmigo. Avanzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. Avanzar. Un grito de júbilo. ¡Aplausos!
es quien resucitó. Avanza, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Eres Dios, eres quien resucitó. Gracias, Señor. Te invitamos en este lugar, Señor. Te invitamos en este lugar, en este momento, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No importa que yo estoy enfrentando en este día, Señor. Yo vengo con un corazón de agradecimiento, Señor. Yo vengo con un corazón, Señor. Listo, Señor. Humilde, Señor. Sobre nosotros, Señor, Él es quien reina con poder. Creador, su fama eterna es. Su voz, un eco sin final, todos proclaman. No hay nadie como Él. Oh, yeah, yeah. Su sanidad. Yeah, yeah, yeah. Vencedor, el vencedor.
Cristo, Cristo. Canta conmigo. Con tu we go through things. Nosotros pasamos por cosas. And the things that we go through, y las cosas que nosotros pasamos, don't allow us to see God and to see the throne and to see Him. No nos permitan ver Dios y su trono y él. They don't allow us to see how good He is. No nos permitan ver qué tan bueno es el Señor. So on today, y por eso hoy, I came to rehearsal. Yo vine a la práctica. And I started feeling a burden of sadness. Y yo sentí tristeza. And it wasn't my sadness. Y no era mi propia tristeza. So I started asking God. I said, God, what is this? What am I feeling? Por eso empecé a preguntarle al Señor, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué es esto? And I just heard these words. Y yo escuché estas palabras. The words I just told you. Las palabras que yo te dije. Don't let your obstacles, no permita que tus obstáculos, stop you from giving Him the glory that He deserves. Le den la gloria al Señor que Él merece. Church, I know you might be going through something difficult today. Iglesia, yo sé que tal vez están pasando algo difícil hoy. I know you might be going through a sickness in your body. Tal vez una enfermedad en su cuerpo. And you hear people singing, God is good, God is great. Y escuchan a la gente cantar, Dios es bueno, Dios es grande. You might have just lost a loved one. Tal vez perdiste un amado. You might be dealing with an addiction. Tal vez estás batallando con adicción. And you hear, God is good, God is great. Y escuchas, el Señor es bueno, el Señor es grande. And what you're going through doesn't allow you to give Him glory. Y lo que estás pasando no permita darle gloria al Señor. What you're going through, lo que usted está pasando, doesn't allow you to enter into His presence. No le permita entrar dentro de su presencia. So look, I want to do something this morning. Y por eso yo quiero hacer algo en esta mañana. This wasn't part of the plan.
Esto no era parte de los planes. But I feel, pero yo siento, I know, y yo sé, that God desires all of His children, que el Señor desea a todos sus hijos, all of His children, todos sus hijos, to live in joy, que vivan en gozo, to live in peace, en paz, to live in unity, en unidad. Don't let what you're going through today stop you from entering into His presence. No permitan de lo que está pasando en este día que no le dejen entrar su presencia. So I want to invite everybody in this place to lift up your hands. Y por eso quiero invitar a todos que levanten sus manos. And I want you to close your eyes. Y cierren sus ojos. Everyone in the building, lift Cada up your hands and close your eyes. Levante sus manos y cierren sus ojos. Forget about who's next to you. Y olviden la persona que está a su lado. The presence of God is in this place. Porque la presencia del Señor está aquí en este lugar. Right now I want you to find yourself in the presence of the Holy of Holies. Ahora quiero que te encuentres en el, en la presencia del Santísimo. Because whatever you need is here today. Porque lo que necesitas está aquí hoy. Whatever you want, lo que quieres, whatever you've been praying for, lo que estás orando, it's here today. Estás aquí hoy. Come on, would you just touch heaven right now with your worship? Puedes tocar el cielo en este momento con in su your adoración. Own voice. Con su propia in voz. Your own voice. Just con begin to bless voz. His name. Bendice su santo just begin nombre. To give Him glory. Y dale gloria. Come on, He deserves honor. He deserves glory. Él merece honor, él merece gloria. Regardless of what you're feeling, no importa lo que estás sintiendo. Regardless of that pain that you feel in no your heart, importa yeah, yeah, el yeah, yeah. Dolor en su corazón. Regardless of the abandonment that you feel in your heart, no importa el abandono que regardless of the sickness that doctor's diagnosed you o with, la enfermedad que dijo el doctor. Come on, you can receive peace today. Usted puede recibir you paz can receive hoy. Joy today. Puede recibir gozo hoy. You can receive a touch from puede the King of Kings today. Un toque del Rey de Reyes He's hoy. In this place. Él está aquí en este He's lugar. In this place. Está aquí en este and He hears you. Y él escucha. He hears you. Él escucha. And He sees everything that you've been asking Him for. Y él ve todo lo que he lo sees it. Pidiendo. He sees it. Come on, right now, can you just lay it before Him? Lay it before Him. Lay it before Him. Lay it before Him. Father, right now in this moment, God, we give you thanks, God. We give you thanks, God. Right now, we activate our faith, God. We activate our faith, God. We ask that your fire, God, would descend from heaven, God. I'm desiring right now, and I'm declaring, God, that a touch from heaven is going to fall right now, God. In the name of Jesus, God. In the name of Jesus, God. There are no words, there's nothing left. All of it sings to you. Whoa. There are no words, there's nothing left. All of it sings to you. There's nothing left.
Father, the beautiful thing about coming to your presence is that I don't have to lie, God. I don't have to pretend, God, that everything is okay, God. I can be sick in my body, God. I can be angry in my heart, God. I can feel pain, God. And I can still come to your presence, God. And you would still accept me, God, because you love me, God. Because you love me, God. So right now in this moment, God, I lift up and I love you, God. I lift up and I'm grateful to you, God, because every single step of the way you saved me, every single step of the way you rescued me, God, every single step of the way you redeemed me, God, every single step of the way, God, you never leave me alone, God. Nunca me dejas solo, Señor. Aún en mis tiempos difíciles, Señor, tú nunca me abandonas, Señor. I'm so in love with you. You're beautiful. You're beautiful. I'll fix my eyes on you. You're beautiful. You're beautiful. With just one. Changes. I'm captivated. I'll never be the same. With just one look, everything changes. I'm captivated. I'll never be the same. Sing it out, say, with just one look, everything changes. Everything changes. I'm captivated. I'll never be the same. With just one look. Everything changes. I'm captivated. Captivated by your love and glory. I'll never be the same. With just one look. Everything. Everything changes. I'm captivated by your glory. I'm captivated by your glory. I'll never be the same. With just one love. With just one. See you. Everything changes. Everything has to change, God. I'm captivated. I'll never be the same. With just one. Just to see you, God. Just to feel you, God. Is what I long for, God. That's what I long for, God. That's my desire today, God. Qué glorioso será ver a mi Jesús y hablar con él y decirle lo feliz que estoy ahí. Cante conmigo. Todos mis
otra vez más. Qué glorioso será ver a mi Jesús. Todos mis afanes terminarán. Yo descansaré en los brazos de Jesús. De Jesús, sing de Jesús. De Jesús, gracias te doy en este momento, Señor. Yo siento y yo recibo, Señor, mi descanso en este momento, Señor. Gracias te doy, mi Rey. Gracias te doy, mi Rey. Fuerte aplauso al Señor, hermanos. Give a strong hand to the Lord. Él es bueno, Él es bueno. Esa es nuestra esperanza, que un día nosotros vamos a ver y a poder caminar con nuestro Señor, amén. Y hablar con Él y verlo cara a cara. Y platicarle todo lo que está en nuestras mentes y nuestros corazones. Amén, esa es nuestra esperanza. Y esperamos el día. Pero les digo algo. I want to tell you something. Hasta este día todavía camina con nosotros. To this day he still walks with us. Y hasta este día nosotros podemos todavía mirar un destello de su gloria. We could still catch glimpses of his glory. Y aún hoy ha decidido vivir adentro de sus corazones. And even now he's chosen to live inside of your hearts. ¿Qué tan cerca está el Señor? How close is the Lord to you? Él ha decidido vivir en su propio corazón. He's decided to live in your very heart. Oh, hermanos, no tienen que esperar hasta llegar al cielo para compartir tiempo con el Señor. You don't have to wait till you get heaven to spend time with the Lord. Porque ahora, because today, el Señor desea caminar juntamente a usted. The Lord desires to walk next to you. Y hoy el Señor le ama, and today the Lord loves you. Y hoy el Señor le quiere conocer más, and today the Lord wants to know you more. Y hoy el Señor quiere pasar tiempo con usted, and today the Lord wants to spend time with you, porque tanto lo ama, because he loves you so much. Y realmente es algo bello, and it's truly something beautiful, que nosotros podemos compartir eso, that we can share that con nuestro Señor, with our Lord. Mandele gloria al Señor. Give a hand to the Lord. Y así pueden tomar sus asientos. And you may take your seats. Amén. ¿Cuántos amamos al Señor? ¿De veras? I love the Lord. Yo amo al Señor.
Yo sé que ustedes también, and I know that you guys too. Hermanos, hay que ir a 2 Corintios capítulo 9. Let's go to 2 Corinthians chapter 9. Y vamos a recoger la ofrenda, and we're going to pick up the offering. Dice, recuerden esto. It says, remember this. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Pero hermano, ¿cómo puede ser de cuando yo siembro con abundancia, voy a recibir en abundancia? Brother, how will I receive in abundance when I sow in abundance? Va a venir un cheque de 10,000. Is a check of 10,000 going to come in the mail? Puede ser que sí, it could be. Dijo el hermano, I hope so, espero que sí. Pero a veces sucede así, sometimes it functions that way. Y a veces el Señor bendice la obra de sus manos. And sometimes the Lord blesses the work of your hands. Me encanta unas palabras que dice en Malaquías. I love a scripture that it says in Malachi. Y dice, voy a reprender el que devora. It says, I will rebuke the devourer. Amen. Y hay otras escrituras, and there's other scriptures que dice, cuando sus vacas dan a luz, van a poder tener esos vaquitas sin problemas. It says, when your cows want to give fruit, they'll give them without problems. O sea que van a ser fructíferos. He'll make you fruitful. Él va a bendecir todo lo que tocan sus manos. He will bless everything that your hands touch. Tal vez puede ser un cheque en el correo. Maybe it could be a check in the mail. Pero tal vez es que va a bendecir toda la obra de sus manos. But maybe it'll be that he'll bless all the work of your hands. Y que él va a abrir puertas que ningún hombre puede abrir. And that he will open doors that no man can open. Y él va a cerrar puertas que ningún hombre puede cerrar. And he will close doors that no man can close. Pero dice claro la palabra, but it says clearly in the word. Nosotros tenemos que sembrar con fe. We must sow with faith. Y por fe vamos a recibir, and by faith we will receive. Hermanos, quiero su bendición. Brothers, I truly want your blessing. Y realmente he visto esto en mi vida, and I truly have seen this in my life. Que el que da con alegría, that he who gives with joy, el Señor sí va a abrir puertas. The Lord will open doors. Hermanos, les digo, I'm telling you, porque yo quiero ver su bendición. I want to see your blessing. Pero tiene que haber fe adentro de nosotros, but there must be faith inside of us. Tenemos que aprender a manejar nuestras finanzas con fe. We have to learn how to manage our finances with faith. Y así va a abrir la bendición, and that's how the blessing will be opened. ¿Lo creen, hermanos? Do you believe it? Man, si pueden pasar los ijeres, the ushers can go forward. Y vamos a orar por esa bendición que sea suelta sobre nuestras vidas, that it could be released over our lives, that blessing. Amén, hermanos. Amen. Hay que orar. Let us pray. Señor, venimos delante de su presencia. We come before your presence. Ofreciendo, Señor, una ofrenda de sacrificio. Offering you a sacrifice, Lord, in our offering. Señor, le honramos, Señor, con nuestras finanzas. We honor you with our finances. Vamos a dar con fe, Señor. We're going to give with faith. No lo que nos sobra, Señor. Not what is left over. No lo que nos hace fácil. Not what is easy. Pero vamos a dar con fe, Señor. But we are going to give with faith. Y nos paramos sobre su palabra. And we stand on your word. Yo me paro, Señor, sobre su palabra. I stand on your word. Y ahora, Señor, en este momento, and today, in this moment, Señor, declaro bendición. I declare a blessing sobre cada uno que va a dar en este día. To every person that will give today. Abre puertas, Señor. Open doors. Da favor. Give favor. Bendice la obra de sus manos. Bless the work of their hands. Yo quiero ver la bendición soltada en esta iglesia. I want to see your blessing released over this church. Lo ofrecemos con todo nuestro corazón, Señor. We offer it with all of our hearts. En el santo nombre de Jesús, in the holy name of Jesus. Y la iglesia dice, más fuerte, hermanos. Y la iglesia dice, amén. Pueden pasar los ujieres. Nothing can hold us back, nothing can tear us apart, not life, not death, not the in-between, this is just the start. Don't let them keep you down, don't let them push you out, we were made to live, to be fierce.
just like lions, love and forgive. Just keep moving. There's a new way of battle life. Only one can set the captive free. He's bringing sight back to the blind. Show the lame how to walk and make the dead alive. Just keep moving. Paz de Cristo una vez más. Praise the Lord once again. ¿Cómo están, hermanos? How are you doing? ¿Bien? ¿Sí? ¿Good? ¿Bendecidos? Ah, muy bien. Very good, very good. Pónganse flojos. Relax. Hermanos, pónganse de pie. Please stand. Ha llegado nuestro tiempo.
series that, like all the other series, have challenged me first. A leer mucho más la palabra de Dios. To read much more in depth the word of the Lord. Porque ahí está encerrada la sabiduría del hombre. Because there is locked in the wisdom. Alguien diga amén a eso. Someone say amen. En este nuevo mes de febrero vamos a entrar a la nueva serie que es Proverbios, crezcamos en sabiduría. In this month we will be growing in, we will be teaching on Proverbs, let's grow in wisdom. Vamos a entrar en esta serie, no sé cuántos meses nos vaya a tomar. Let us begin this series. I don't know how many months this will take. Pero vamos a traer las predicaciones en esta serie hasta que el Señor nos diga next one. But we're going to roll along on this theme until the Lord says, el que sigue. Which we already have all our series, for the whole year. Y ya tenemos planeado todos nuestros series por todo el año. But if I feel that I need to go like the parables. Pero si yo siento como las parábolas que yo necesito continuar. We're going to continue with this series. Pues vamos a continuar con la tema. Tiene mucho, mucho, mucho que darnos a nosotros. Amen. They have a lot to give to us. Y quiero entrar directamente. And so let us jump straight in. A la palabra del Señor. Into the word of the Lord. Proverbios capítulo 1, versículo 1. Proverbs 1, beginning all the way at verse 1. Capítulo 1, versículo 1. Proverbs 1, beginning at the first proverb, verse 1. Proverbios es llamado el libro de la sabiduría. Proverbs is called the book of wisdom. Según muchos teólogos y muchos escritores, el libro de Proverbios. And according to a lot of theologians and a lot of writers, the book of Proverbs. Hay muchas enseñanzas dirigidas a los jóvenes. There are many teachings directed towards the youth. So Proverbios tiene mucha sabiduría para la juventud. And so youth, Proverbs has a lot of wisdom for us. And le animo a que si usted lo puede leer el libro de Proverbios, comience a hacerlo. And I encourage you, if you can begin to read the book of Proverbs, do so. Voy a leer primeramente del capítulo 1 al versículo 7. Usted va a leer la nueva versión internacional. Yo voy a leer la versión Reina Valera. Proverbs 1:1 all the way to 7, I will be reading from the NIV. And the NIV will be up on the screen in Spanish as well. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. It said, the proverbs of Solomon, son of David, king of Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. For gaining wisdom and instruction, for understanding words of insight. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. For receiving instruction in prudent behavior, doing what is right and just and fair. Para dar la sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. For giving prudence to those who are simple, knowledge and discretion to the young. Oirá el sabio y aumentará el saber. Let the wise listen and add to their learning. Y el entendido adquirirá consejo. And let the discerning get guidance. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. For understanding proverbs and parables, the sayings and riddles of the wise. Versículo 7, hay un punto clave que aquí quiero que nos detengamos por unos momentos. Dice, el principio de la sabiduría. And verse 7 is where a key point is and where we will camp for a minute. It says, the fear of the Lord es el temor a Jehová. Is the beginning of knowledge. I'm going to say it again. El principio de la sabiduría, the beginning of wisdom, es el temor de Jehová. Is the fear of the Lord. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. But fools despise wisdom and instruction. Vamos a orar. Let's pray. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Lord, we give you thanks for your word at this time. Te damos alabanza y te damos toda la honra y toda la gloria a ti, Señor. We give you praise, we give you all honor, we give you all glory. Permítenos, Señor, entrar dentro de la sabiduría, Señor, por medio de este libro que tú nos has dejado. Permit us to enter into wisdom through the book that you have left us with. Te damos gloria. We give you glory. Y te damos honra. We give you honor. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Alguien diga amén. Someone say amen. He puesto un pretítulo a esta predicación. I have placed a subtitle to this preaching. El fruto de la sabiduría. The fruit of wisdom. Todos nosotros necesitamos tener la sabiduría de Dios. Every one of us needs the wisdom of God.
Y cuando tenemos la sabiduría de Dios es porque buscamos su palabra y entendemos su palabra. And when we have the wisdom of God, it's because we seek his word, it's because we understand his word. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. The beginning of wisdom is the fear of the Lord. Pero muchos pueden entender este versículo diferente que otros. But many people can understand this verse differently than others. Para aquellos que no están en Cristo, este versículo se toma como que servimos a un Dios que tiene mucha ira en contra del pueblo. To those who do not serve the Lord, this verse can be taken as from a God who has a lot of wrath toward his people. Que tiene mucho enojo en contra de la gente. Who has a lot of rage against his own people. Pero realmente, but in reality, no es así. It is not this way. Cada uno de nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de tener temor de Dios, we have to understand that when it speaks about having fear of the Lord, allí nos habla de tener mucha mucho respeto a la palabra. It talks about holding deep respect towards the word. Nos habla de obedecer al Señor, tener el temor de Dios, tener el temor de guardar sus mandamientos y todos sus preceptos que encontramos en la palabra de Dios. Respecting the Lord, keeping all his precepts and commands within the word of the Lord. ¿Hay alguien conmigo todavía? Still with me. Miramos desde el principio de Proverbios el título de quién es el que nos habla por medio de estos proverbios, estos dichos y para muchos parábolas habladas o escritas por cada escritor del libro. And we see through the writings, we see that there are proverbs and parables and sayings and riddles of the wise. Porque muchas de las parábolas que habla en Mateo y de ahí en adelante los evangelios concuerdan mucho con muchas escrituras de proverbios. Because many of the scriptures Matthew went on are in line with a lot of the proverbs written in the Old Testament. Que cambian muy poco en palabras que significan diferentes cosas, pero están relacionadas con el mismo mensaje. And they are words that change a little bit, but they are related to the same message. Yendo y poniendo el versículo que acabamos de leer, el capítulo 1 en adelante, al 7, podemos encontrar que allí en el versículo 2 nos da el Señor la sabiduría para tener más sabiduría de Él. And so there it tells us wisdom of the Lord on how to gain even more wisdom. Tenemos, we have, o notemos que esta clase de sabiduría tiene que ver principalmente con la moralidad y la conducta justa del prójimo. We see that wisdom here actually has to do with morality and good conduct towards your neighbor. Y aquí nos habla tres cosas muy especiales: justicia. And it speaks to us three things that are important here: justice, juicio, what is right, y equidad, and what is fair. Justicia, what is just, juicio, what is right, y equidad. What is fair. Para que nosotros lleguemos a ser como el Señor Jesús. In order for us to become like the Lord Jesus. Tenemos que hacer lo que la palabra nos dice. We need to do what the word says. Alguien diga amén. Someone say amen. Tenemos que leer para poder encontrar lo que Dios quiere para nosotros. We need to read to find what it is that the Lord has for us. La sabiduría del mundo. And so wisdom of the world. Tiende a que nosotros nos equivoquemos en muchas cosas que nosotros vayamos a emprender a hacer o aprender a hacer, perdón. Causes us to become confused on many of the things that we may begin to do. En la sabiduría del mundo. That's the wisdom of the world. O en la sabiduría del hombre. Or the wisdom of man. Pero cuando entendemos la palabra, sabemos que la sabiduría de Dios nos lleva a entender cosas mucho más grandes y mucho más mayores que no hay hombre que nos pueda enseñar. But when we look at the word of the Lord, we can see that the Lord shows us greater things that no man can teach us. En el versículo 4, verse 4, habla para ayudar al y para ayudar al joven en todos sus caminos. It says that it gives knowledge and discretion to the young. Para nuestros jóvenes, decía un momento, según muchos escritores dicen que el libro de Proverbios trae una muy buena estructura para la juventud. As I said a moment ago, to the young people, it brings structure into your life. Porque allí encontramos las amistades que nosotros tenemos que tener. Because it's within that time you find your friendships. Allí nos habla nosotros con quién tenemos que andar. It speaks to you with who you must walk y with. Y dónde no tenemos que andar. It speaks to you where you must go. Pero para tener esa sabiduría hay que buscar dentro de la palabra del Señor para poder dirigir nuestra
nuestra vida de la manera mejor. But in order to find that wisdom, you must search the scriptures to see what does it actually say. La palabra en el versículo 5 habla para ayudar al sabio. Verse 5 says it helps to help the wise. Que aumente su sabiduría y aumente su conocimiento. It says that the wise listen and add to their learning. Que aumente su sabiduría. Add to your wisdom. Y aumente su conocimiento. To your guidance. En la palabra de Dios. In the word of the Lord. Allí encontramos nosotros la manera mejor de hablar, la manera mejor de desplazarlo por el mundo, de la manera mejor de poder tener poder interactuar entre la gente. And so you who are wise will add to your wisdom because you will learn how to speak to people, how to interact with people, how to carry yourself. Y en el versículo 7 termina dándonos qué es el temor a Jehová. And verse 7 culminates by letting us know, well, what is the fear of the Lord? Y no es un temor que el Señor nos enseñe que es un Dios malo. And it's not the fear of a bad Lord. Sino es que es tener ese respeto hacia el Señor Jesús por medio de lo que está escrito en su palabra. But it's to have respect towards what is written in his word. No servimos a un Señor con ira. We don't serve a Lord. Aunque miramos que hubo ira en el Antiguo Testamento. Even though we see wrath spilled out in the Old Testament. Pero no servimos a un Dios de ira. But he is not a God of wrath. Porque su palabra dice que él es lento para la ira y grande en misericordia. Because his word says he is slow to anger and great in mercy. Sí, ¿cuántas veces nosotros batallamos con nuestro propio carácter, cómo actuamos en la sociedad? See, sometimes we ourselves battle with our own character, our own way of being when we interact with others. Cada uno de nosotros batallamos con nuestro carácter. We struggle with our character. Is that right? Sí. Entonces, al nosotros leer la palabra del Señor, adquirimos el carácter de Dios. So when we read the word of the Lord, then we can begin to acquire God's character. Hablamos de la manera que Dios habla. And you begin to speak as God speaks. Oímos de la manera que Dios escucha. You hear as God hears. Caminamos de la manera que Dios camina. You walk as God walks. Pero necesitamos buscar la sabiduría de Dios por medio de su palabra. But we must first seek his wisdom in his word. Cuando tenemos sabiduría, when you have wisdom, tenemos frutos. You have fruit. La palabra lo dice. The word says it. Por sus frutos los conoceréis. You will know them by their fruits. Muchos de nosotros podemos decir palabrería y media. And many of us can give a lot of words. Pero no hacemos hechos. But you don't have actions. Muchos de nosotros podemos hablar, pero no actuamos lo que hablamos o no hacemos lo que hablamos. Many of you can speak the right things but not act on it. La palabra del Señor nos habla que cuando nosotros demos fruto, but the word of the Lord speaks and says when we give fruit, es porque hay sabiduría de Dios dentro de nosotros. It's because you have the wisdom of the Lord in you. Cuando usted adquiere la sabiduría de Dios, hay personas que van a usted porque usted es una persona muy sabia para hablar. When you have the wisdom of the Lord, people will come to you because they know you hold the wisdom. Porque usted tiene palabras de aliento para levantar a la persona que están decaídas o pasando por cualquier problema. You contain words that will be able to encourage others and take someone out of the problem they're in. Porque tenemos que tener sabiduría cómo dirigirnos para hablar con otras personas. Because you have to be able to have wisdom to be able to direct others on how they must conduct themselves. Muerte y vida está en nuestra lengua, dice la palabra de Dios. Life and death is in your tongue is what the I word believe of the Lord that's says. A proverb. Yo creo que es un proverbio. Muerte y vida están en nuestra lengua. Life and death is in your tongue. Hablamos vida. You speak life. O hablamos muerte. You speak death. Y no muerte física, pero muerte emocional. And we're not talking about physical death, but emotional death. You can wound somebody. Tenemos nosotros en la palabra del Señor lo que necesitamos para caminar en este mundo de perdición. And so you have in the word of God what you need to be able to walk in a world that has been fallen. Caminamos. You walk. Y entendemos. And you understand. Que el Señor siempre es el que está con nosotros cuando obedecemos su palabra. That God is the one who's with us when we obey his word. Cuando nosotros caminamos por medio de la palabra de Dios. When we walk according to the will and word of the Lord. Dame la escritura siguiente, por favor. Let's go to the next scripture. Proverbios 3:13 al 16 dice, dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia. Proverbs 3:13-16, it says, blessed are those who find wisdom, those who gain understanding.
La palabra del Señor no quiere que nosotros tengamos sabiduría. The word of the Lord wants us to find wisdom. Para tomar decisiones importantes en nuestra vida tenemos que tener sabiduría de parte de Dios. To take important decisions in life, we need wisdom from the Lord. Tenemos que ser movidos por la mano de Dios. We need to move by the hand of the Lord. Lo miro muy serio. I see you serious. Tenemos que tener sabiduría de parte de Dios. You gotta have wisdom from the Lord. Vamos a la escritura siguiente, por favor. Let's go to what follows. Proverbios, perdón. Oh, versículo 14. Verse 14. Porque en ella es porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancia que el oro. It says here, for she is more profitable than silver and yields better returns than gold. No hay nadie que pueda comprar sabiduría. There's no one who could buy wisdom. Aunque usted quiera tenga mucho dinero y el Señor la ha bendecido, no puede adquirir sabiduría comprada. Though you have a lot of money, you cannot buy wisdom. La sabiduría tenemos que adquirirla por medio de la palabra. Wisdom is by the word. Dije, la sabiduría la adquirimos por medio de la palabra. Wisdom is found in the word. Nadie. Nobody. Nadie. Nobody. Puede comprar sabiduría. Can buy wisdom. La sabiduría de Dios es gratis para nosotros. It's free to us. Dije, la sabiduría, alguien alégrese por eso. La sabiduría de Dios es gratis para nosotros. The wisdom of the Lord is free to us. Pero tenemos que buscarla. But we need to find it. Porque este proverbio dice que dichoso el que haya la sabiduría. Because it said, blessed is the one who finds wisdom. Versículo 15 es más valiosa que las piedras preciosas. It says, she is more precious than rubies. Ni lo más deseable se le puede comparar. Nothing you desire can compare to her. Ni lo más deseable se le puede comparar. Nothing you desire can compare to her. Con la mano derecha ofrece larga vida y con la izquierda honor y riquezas. Long life is in her right hand and in her left are riches and honor. Pensé que se iba a levantar de su asiento y iba a comenzar a glorificar el nombre de Dios. I thought you guys were going to rejoice. Porque por medio de la sabiduría nosotros tenemos honor y tenemos riqueza de parte de Dios. Because through the word we have honor and riches in the Lord. Hay riqueza en la palabra de Dios. There's riches in the word of God. Hay honor en la palabra de Dios. There's honor in the word of God. Cuando nosotros abrimos su palabra, when you open his word, cuando abrimos su palabra y leemos su palabra, adquirimos sabiduría y conocimiento de parte de Dios para nosotros. And you read his word, you acquire wisdom for y para poder dirigirnos, and to be able to direct yourself, tenemos que tener la sabiduría de Dios. You need to have wisdom of the Lord. Para poder hablar, tenemos que tener la sabiduría de Dios. To speak, you need wisdom. Cada uno de nosotros tenemos que preocuparnos por eso. And so every one of us needs to be concerned about this. ¿Sabe por qué? Porque cada uno de nosotros somos calificados diferentes. Because all of us will be graded differently. Somos calificados diferentes. We're graded differently. ¿Por Dios? By God? No, porque para Dios somos los mismos. No, because by God we're y tenemos all the same. El mismo valor. We have the same value. Sea chico, sea grande. Be big or be small. Pero para la gente, but for people, no somos iguales. You are not the same. Do you agree with me? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo conmigo? Are para you? La gente no somos iguales, somos diferentes. But for the eyes of people, you are not the same. Cuando nosotros hablamos con sabiduría, hay personas que buscan de nosotros. When you speak with wisdom, people will actually look to you. Porque hay una sabiduría que ellos no pueden encontrar en otros lugares o familiares cercanos de ellos. Because you contain a wisdom that they can't find in their family or friends around them. Y they need you. Y la necesitan a usted. I said they need you. A usted. The world needs you. El mundo le necesita a usted. El mundo necesita su sabiduría. They need your wisdom. El mundo necesita la sabiduría que usted tiene. The wisdom you have. ¿Alguien lo cree? Someone believe it? El mundo necesita el poder que nosotros tenemos de parte de Dios. They need the power you have from the Lord. Mucha gente pide oraciones porque están pasando por diferentes circunstancias de su vida y necesitan de parte de Dios. Many people ask for prayer because they know you contain the power and they need God to hear them. Porque allí está la respuesta. Because there is their response. Dije, porque allí está la respuesta. There is their answer. En muchos proverbios, many proverbs, como lo decía al principio, hallamos referencias, as I said in the beginning, we find references, muy comparadas, very comparable, con los evangelios de Jesús. To the gospels of Jesus.
Palabras que el Antiguo Testamento por medio de Salomón ya fueron dichos. Proverbs that were spoken through Solomon in the Old Testament. Jesús. Jesus. Las vuelve a hablar. Speaks them again. En los Evangelios. In the Gospels. Habla sobre parábolas que Proverbios ya no la describió un poco. Parables that expand upon what has been written in Proverbs. Habla sobre lo importante que es la vida, donde Proverbios ya no los habló o no lo abrió un poco. What is important in life that Proverbs first began. Pero en el Nuevo Testamento Jesús lo abre más amplio. In the New Testament Jesus expands on the idea. Porque es el mismo, es la misma palabra. Because it's the same word. ¿Cómo podemos nosotros adoptar o entender esto? How do we adopt this? How do we understand this? Porque dice la palabra del Señor que toda la escritura es inspirada por. Because it says that all scripture, the word says all scripture is inspired by. Es inspirada por. Entonces Salomón fue inspirado por. Inspired by God. Entonces su palabra se viene cumpliendo aún en la llegada de Jesús. So his word continues to be inspired hablando in Jesus. Hablando lo que ya fue escrito. Speaking what was written. Aún en el Antiguo Testamento por medio de los profetas, Jesús en Mateo cumple muchas de esas profecías. In the Old Testament, through the prophets, Jesus is fulfilling what was written in the Old Testament. ¿Te da cuenta? So everything's together, you see. ¿Cómo Dios por medio de su sabiduría tan grande que él tiene para nosotros nos enseña por medio de la palabra cómo concuerda toda la palabra? And so God in his wisdom shows us how things connect. Aunque haya personas que digan la palabra del Señor no concuerda. Even though there are people that say everything is disconnected and written by different authors. Va a ser diferente cuando la queremos nosotros leer con un sentido de aprender y hay alguien que la quiera leer con un sentido de contradicción. It's different when somebody wants to learn under the Bible and to study it and somebody who wants to judge the Bible and criticize it. There's a difference in how you I learn. Don't know how you read the Bible. Yo no sé cómo ustedes leen la Biblia. Pero si usted lee la Biblia y no le pide al Señor que le dé conocimiento y sabiduría para entenderla, vamos a ir por medio de los capítulos y vamos a parecer que estamos en un bosque perdido. But if you go through the scriptures and you go through the Bible and you don't ask the Lord for help, you're going to feel like you're lost in the jungle. ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Qué quiere decir este capítulo? What does this word say? What does this chapter say? No lo entiendo. I don't understand it. Cada vez que nosotros abrimos la palabra, tenemos que pedirle al Señor antes de leer conocimiento por medio de la palabra de Dios. And so before we ever open the word, we have to say, Lord, help me as I read the word. Ayúdame a entender tu palabra, Señor. Help me to understand your word. Ayúdame a entender tu palabra, Señor. Help me to understand your word. Vamos al capítulo número 2. Let's go back to chapter 2. Perdón, versículo número 8. Excuse me, verse 8 rather. Aquí hay algo importante. There's something important here. Versículo capítulo 1 de Proverbios, versículo 8. Chapter 1 of Proverbs, verse 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza. It says, listen, my son, to your father's instruction, and do not forsake your mother's teaching. They are... Just verse 8. Okay. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza. They are a garland to grace your head. Aquí comienza el proverbio a hablar a los jóvenes. So it speaks here once again to the young people. Aquí comienza el proverbio a hablar a nuestros hijos. It speaks once again to your children. Que es importante que escuchemos that you listen la sabiduría de los padres. To wisdom from the fathers. Todos los padres, amén, pastor. All the parents, I'm hearing amen today. Ahora sí se está poniendo buena la predicación, pastor. Preaching is getting good now, huh? ¿Sabe por qué la palabra nos habla así? Porque hay padres que tienen mucha sabiduría por medio de la palabra. Do you know why the scripture says this? It's because the scripture knows that your parents contain wisdom from the Lord. Pero para los jóvenes, but for the young people, muchas veces actúan como si nosotros nunca hayamos tenido 15 años. They act as if you've never been 15. Como si nosotros fuéramos nacidos en los 20 años para adelante. You must have been born at the age of 20, right? De repente actúan como si no tuviéramos los 18 o los 20 años que ellos ya tienen. They act as if you were never 18 years like they are. Me ha tocado aconsejar a jóvenes y les he dicho, los años que tú tienes, yo ya los pasé. So I've spoken to many young people and said, hey, the age that you're in, I've already been through it. I know what you're going through. Yo ya conozco lo que yo estás pasando. Yo sé lo que tú estás pasando. Yo sé tu problema. Yo sé los problemas que estás pasando. Yo sé las tentaciones que tienes. I know what you're going through. I know your problems. I know your temptations. I was there once. Yo ya estaba ahí. La palabra del Señor
instruye a los hijos a obedecer. And so the word of the Lord instructs the children to listen. A obedecer a los padres. Listen and obey your parents. Porque en los padres hay sabiduría. Because in your parents is wisdom. Y más cuando están bajo la cobertura del Señor, la sabiduría fluye mejor todavía. And more so when you're under the Lord's covering, it flows better. Versículo 10 dice, y collares a tu cuello, hijo mío, perdón, dice, y collares a tu, el versículo 9, porque adorno y de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. So your wisdom will be a garland to grace your head and a chain to adorn your neck. Versículo 10 dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. It says, my son, if sinful men entice you, do not give in to them. Si dijeren, ven con nosotros. If they say, come along with us. Volveos a mi reprensión. It says, let's lie in wait. I'm sorry. Si verso 11. Si dijeren, ven con nosotros. If they say, come along with us. Pongámonos acechanzas para derramar sangre. Let's lie in wait for innocent blood. Acechemos sin motivo al inocente. Let's ambush some harmless soul. Sí, aquí nos habla. So here it speaks to de us. De saber cómo nosotros tenemos que tener nuestras amistades. Alguien diga gloria a Dios. To know how to have your friendship. Somebody say praise the Lord. La palabra del Señor por medio de esa sabiduría nos enseña. The word of the Lord through his wisdom shows us. A que tenemos que guardarnos de nuestro alrededor. It says, pay attention to who's around you. See, if your dad or your mom, if your mom or your dad is, le dice usted, says to you, no vayas allá, don't go there, no te juntes con esto, don't go with no them, te juntes con este otro, don't go with the other, no sea pronto para juzgar, tú que sabes, mamá. Don't be quick to judge and say, what do you know, mom? Tú que sabes, papá. What do you know, dad? Trust me, they know what they're telling you. Ellos saben lo que te dicen. Alguien dé gloria a Dios. Someone say praise the Lord. They know what they're telling you. Ellos saben lo que te dicen. Pero de repente, but suddenly, we don't agree with mom and dad. No estamos de acuerdo con nuestros papás. Go to Proverbs. Pues vete a los proverbios, mijo. God will talk to you straight. Deje que el Señor te hable. I said God will talk to you straight. Deje from que his el word. Señor te hable de su palabra. Because maybe your mom and dad, they don't make sense. Porque tal vez no estás de acuerdo con tus papás. You know it's true what I'm saying. Sabes que es la verdad. It doesn't make sense what my mom and my dad, they're telling me. No tiene sentido lo que me dicen mis papás. You're crazy. Están locos. You're crazy, dad. Estás loco, papá. Are you boring? Y aburrido. That's not part of my life. No es parte de mi vida. But when we don't obey, pero cuando no obedecemos, and then we have consequences. Tenemos consecuencias. I said, and then we have consequences. Tenemos consecuencias. And then you come with mom and dad. Y después vienes con los papás. And then you said, I'm sorry. Y dices, perdón. I should listen to you. Debería de haberte escuchado. I went over there and it was a mess. Yo fui a ir a todo un despapaye. Despapaye. Fue un despapalote. You know why? ¿Saben por qué? Because you have to listen to moms and dad wisdom. Porque tienen que escuchar sabiduría de sus papás. Yeah, maybe this is not going to be those preachings that I'm moving around and jumping. This is more like a teaching for you. Tal vez aquí no vamos a estar brincando y gritando, pero esta es una enseñanza para ti. Listen. Escucha. Yendo para atrás, versículo 8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Verse 8, listen, my son, to your father's instruction and do not forsake your mother's teaching. You know why? You know what happened? ¿Saben por qué? Lo que sucede. This is what happens. Muchos de nosotros que ya estamos mayores. Many of us who are older. Voy a entrarle, ni modo. Oh, go ahead. Ya tengo el micrófono y tengo tiempo. All right, we'll get ready, guys. Muchos de nosotros que ya estamos mayores estamos todavía pagando con consecuencias de no ser obedientes a nuestros padres. Many of us who are older now are still paying for consequences because we didn't obey when we were children. And we're married. Y ahora estamos casados. We have kids. Ahora tenemos hijos. We have our own house. Tenemos nuestra propia we casa. We have our cars. Nuestros carros. But pero estamos todavía pagando desobediencia. Oh, you're still paying that disobedience, aren't you? No. Oh,
you are getting quiet on me. Oh, I'm sorry. No vinieron hoy. Disculpen, hermanos. Oh, you didn't come no, today, los que, did you? Los que están viviendo esa, no vinieron hoy. Perdónenme. Oh, you ain't living that, right? We have that's to be not you. We have to have wisdom. Tienes que tener sabiduría. Y cuando la palabra del Señor habla en ese proverbio sobre que obedezquemos a nuestros padres, también habla que los padres no tenemos que causar enojo a nuestros hijos. And when the word of the Lord says, children, obey your parents. Parents, it says, don't provoke your children to wrath. Let me go closer because I feel kind of like. All righty. La palabra también habla que no por esa autoridad que nosotros como padres tengamos tenemos que causar la ira a vuestros hijos. Parents, with your authority, do not provoke your children. No la provoques, no los provoques. Don't provoke them. Guíalos con sabiduría de parte de Dios. Guide them through wisdom. I'm gonna say it again. Guíalos con sabiduría de parte de Dios para ellos. Guide them through wisdom. No les provoques la ira. Don't provoke them to wrath. Porque muchas de las veces nuestros hijos se nos van de casa. ¿Por quién? Por culpa de los padres. Because many times the children leave the home. Why? Because of the parents. One more time. No estoy aprobando la conducta. De la conducta mala del joven. I'm not approving the child's actions. No estoy aprobando la falta de respeto hacia los padres. No la estoy aprobando. I do not approve a young person's disrespect. Pero entendamos que muchas de las veces nuestros hijos quieren que crecer en sabiduría, pero los padres no saben cómo darla. But understand this: sometimes a child wants to grow in wisdom, but parents don't know how to give it. ¿Ya? Yeah? See? Y cuando habla sobre esa autoridad de padres de familia, and when we speak about authority as parents, según teólogos de un libro que yo tuve que leer con estos proverbios, according to theologians on a book that I had to read, que los padres, that parents, hombres, sacerdotes de la casa, men, priests of the home, no le dejen la autoridad a la esposa. Don't leave your authority to your wife. Tampoco soy un pastor machista, fuera de eso. Now I'm not being chauvinistic here. I'm not being. Pero sí quiero que entendamos algo. Listen to me. I'm not el Señor Jesucristo en muchas de la palabra establece al hombre en la casa como el sacerdote y la autoridad mayor. But man, the word says that you have been placed as the priest of your home. Pero muchas veces los padres, but listen now, men, hombres, men, fathers, le dejan la autoridad a la esposa. Many times you leave the authority in the hands of the wife. Porque yo estoy trabajando. Because I'm working. Que porque yo vengo cansado. Because I'm tired. Tú regáñalos. You take care of them. Tú disciplínalos. You discipline them. Tú ve donde tienen que ir. You go where they need to go. Tú a la, it doesn't work that way. Así no funciona. Now I'm hitting home. Ahora llegamos, ¿verdad? Ahora sí, esté calladito, ahora sí. Quiet now. Ahora sí, está bien. Quiet. Entonces tenemos nosotros como padres y sacerdotes que ser la autoridad de la casa. So men, priests of the home, be the authority. Muchas veces los hijos vienen con la mamá a pedirle permiso y a los padres, ya me voy, hasta te veo hasta mañana o en tres días. And so many times they'll go and ask permission from the mom, then they say to the dad, see you in 3 days, pops. Y muchas veces el papá dice, okay. And the dad says, está bien, mijo. ¿Dónde está la sabiduría de parte de Dios para dirigir la familia acordando en lo que el Señor nos ha instruido a nosotros en su palabra? Now, where is the wisdom on to instruct the children that God has placed to you? I'm going to say this. Voy a decir esto. Es tiempo que se amarren los pantalones. Time to put on your belts. Dije, es tiempo que se amarren los pantalones. Put on the big boy pants. Y sea la autoridad de la casa. And be the authority. Híjole. All righty. All right. Ya me metí en broncas aquí. We are in trouble now. Es que la palabra del Señor nos amonesta cada uno de nosotros a ser de esta manera. It admonishes us to be this way. Entonces a los hijos le habla, no consientas con los malvados. It says, children, listen, do not go with evildoers. No consientas con sus planes, no vayas a hacerlos. Do not go with their plans, children. Porque sangre hay en sus manos. Because there is blood in their hands. Y sangre habrá en las tuyas también. And there will be blood on yours as well. Come on, some of the youth. I'm not saying this church, okay? I'm talking in general. Ahora estoy hablando de la juventud en general. What are you going to do Saturday night? ¿Qué vas a hacer el sábado? Or Friday night? Tal vez el viernes. Work. Trabajo. Oh, I...
Taconazo, dijo David. Vamos a un club. Al club. Let's go with some friends. Con amigos. Wait, are they Christian? No, but they're cool. Espérate, son cristianos. No, pero son bien chidos. Fíjate. And then you go. Después cool. Dice, it's 11 p.m. Oye, pero son las 11. Son las 11 de la noche. It's 11 p.m. How cool is that? ¿Qué tan chido es eso? Oh, trust me, it's cool. Oh, es bien chido. Es bien chido. ¿Sabe que la palabra nos dice a nosotros, no consientas? It says, do not consent. I'm going to say it again. No consientas. Do not agree. Y para esas parejitas que andan de novio, andando a las 12 de la noche en la calle, sin un chaperón, I don't see that right. Listen, couples who are out at 12 o'clock at night without a chaperone, eso no está bien. Y los papás muchas de las veces, no problem. And the parents, sin problema. It's okay. Está bien. Where's your daughter? ¿Dónde está su hija? With Wait, the boyfriend. But it's almost 1 o'clock. They went to the movies. Ya son las unas. Están en las movies. They went to the movies. Están en las movies. What is the big deal? No hay problema. Trust me, that's a big deal. Sí, es problema. No des lugar al diablo. Hermano, don't give a place to the devil now. But para muchos de nosotros, don't worry about it. We know this guy for a long time. Ah, no te preocupes. Le hemos conocido por mucho tiempo. We know him. Lo conocemos. El diablo no duerme. The devil doesn't sleep, brother. El diablo no duerme. The devil doesn't sleep. Lea sister. La palabra del Señor para entrar en sabiduría de Dios. Read the word of the Lord. Get wisdom. Maybe for you it's okay. Tal vez para usted está bien. But trust me. Pero el enemigo no duerme. The devil doesn't sleep, brother. Lléveselo que se lo tenga que llevar eso. Take it if you gotta take it. No consientas con ellos. Do not agree with them. Do not consent. Si usted ya tiene una fe. You have faith. Estoy hablando adultos y jóvenes. Si usted ya tiene una fe definida. Adults, children alike, do you tenga have cuidado faith? Con quién va a noviar o con quién. Con quién va a noviar, sea grande o sea joven. Be careful with who they date, whether they be high in age. Porque usted ya age. Tiene una fe puesta. Because you already have a faith that's been placed. Hablaba hace un par de semanas. No puede haber un fundamento puesto por otro fundamento. Listen, I talked a couple of weeks ago that you cannot lay another foundation other than Christ. No consientas. Do not consent. Que está bien guapo, pastor. Oh, but he's handsome. Ojos verdes, así se lo dije al Señor y me lo pasó por un lado de mí. Stunning green eyes, just like I asked the Lord. Dice la palabra del Señor, no consientas con ellos. Do not consent. Fellito, pero seguro. Maybe a little ugly, but we're sure with them, you know? I have some minutes. I'm gonna keep going. This Hermano, créame que Proverbios es tesoro. Hay tesoro aquí. Proverbs is the treasure, brothers. En Proverbios hay tesoros. Trust me, I know what I'm telling you. I read this. Proverbs is a treasure. Hay un tesoro ahí. There's a treasure here. En Proverbios, y estamos en el capítulo, apenas en el capítulo 2, y nos está diciendo de la manera que nosotros tenemos que consentir y decir sí y decir no. We're barely in chapter 2 and it's telling us where to say yes, where to say no. Muchas veces lo he dicho para los jóvenes y para las jóvenes. Si ama a Dios primero que usted, la va a amar a usted. So I've said to the young people many times, if they love the Lord faithfully, they will love you faithfully. Pero si llega tarde al servicio, no ofrenda, no diezma, no apoya, no se conecta, why do you want a man or woman like that? But if there's a man who doesn't come to church consistently, who doesn't help with finances, who doesn't support, do you think he'll support you? Do you think he'll be consistent with you? Do you think he'll help you? Santo Cordero, ayúdame, Padre. He has to respect you, and she has to respect you, porque usted ya se ve de todo. Tienen que respetarse. Ese jaloncito de manos así, y ni es tu novio. Imagínate cuando te cases y fuera de la casa, woof. So he's already grabbing you by the arm, and you're not even married? It's not getting away. Imagínese usted eso. Imagine that. Eso que se enojó que usted le pisó al carro y salió quemando llanta de su casa de los papás. What is that? So he got mad with you and he's burning rubber outside your home?
Shame on you. Vergüenza. Debería de tener. Sí. La palabra del Señor es verdad. Word of the Lord is true. No consientas con ellos. Do not consent. It's because he's like out there. Pero está bien he's out there. Está bien. Está la moda. They're in style. Thank you. Está la moda. They're in style. La moda no te va a salvar. Hey, style won't save you, brother. En la moda no va a haber sabiduría para ti. Style won't give you wisdom, sister. Ella tiene que amar al Señor y él tiene que amar al Señor. She needs to love the Lord. You need to love the Lord. He needs to love the Lord. También para los adultos que están buscando novio o novia también. Adults, same goes to you. You who are single. No importa, exactamente. No importa qué tan grande esté, usted también tiene que ser sabio a saber a quién está buscando. I don't care how old you are. You need wisdom too. God will bring it to us. El Señor lo va a traer. Leemos su palabra. We read his word. Nos consagramos al Señor. Consecrate. Él va a saber a quién me tiene que mandar, no lo que usted quiera tener. He'll know who he needs to send you. What you need, maybe not what you want. Y todo el capítulo, del capítulo 1, después del capítulo 8 hasta el versículo 20, hasta el versículo 24, nos habla de cómo tenemos nosotros que tener nuestras amistades y con quién tenemos que a quién tenemos que decir sí. And so the entire chapter speaks about who must be your friends, who must you say yes to. En el capítulo 2, chapter 2, nos habla de la excelencia de la sabiduría. Speaks to us of the excellence of wisdom. Hijo mío, si recibieres mis palabras, my son, if you accept my words, y mis mandamientos y guardares dentro de ti, and store up my commands within haciendo you, esto atento tu oído a la sabiduría, turning your ear to wisdom, si inclinares tu corazón a la prudencia, and applying your heart to understanding, si clamases a la inteligencia, indeed, if you call out to y insight, a la prudencia dieres tu voz, and cry aloud for understanding, si como a la plata la buscares, if you look for it as for silver, y la escudriñares, and search for it, como a tesoros, as for hidden entonces treasure, entenderás el temor a Jehová. Then you will understand the fear of the Lord. Entonces entenderás el temor a Jehová. Then you will understand the fear of the Lord. No es de que si usted quiere ser buena persona con los demás, salir con los demás, it's not a problem. No hay problema if you want to go out and hang with people, have some fun. El Señor en su palabra dice que tengamos temor a él. I'm with my friends out here. It's okay to be with friends, but don't do what they do. Estoy con mis amigos. Está bien estar con tus amigos, pero no haz lo que ellos hacen. El temor no es, Señor, me vas a castigar porque vine a comer con un amigo que no cree en ti. Fear of the Lord is not, oh Lord, you're going to punish me because I had coffee with a friend who doesn't serve you. It doesn't talk about that. No está hablando de ese temor, hermano. Entendamos eso. It's not talking about that kind of fear, brother. El temor que está hablando es de guardar el honor. It says, keep the honor. Ese es el temor. That's the fear. Algo que lo tenga que alegrar. Something that's fear. Oh, no, I don't do that. I fear my Lord. I won't go there. Yo no hago eso. Yo no voy. What's wrong with that? ¿Y qué está de mal? Is that a problem? Eso? That's not a problem. Hay problema, no problema. Usted está honrando la sabiduría de Dios en usted. You honor the wisdom of the What's Lord wrong in you? To say no? No hay nada mal con decir que There's no. Nothing wrong to say no. No hay nada mal con decir que no. I understand. I know los jóvenes se quieren sentir parte de ese grupo. I know you want to feel like you're part of a group. I know. Lo sé. I know you want quieres ser parte de ese ambiente de los amigos. You want to click with them. I know you want to take part in the environment. But you're not going to be able to click with them. Pero no vas a poder hacerlo de la you're misma manera. No lo vas a poder hacer. You're not. No lo vas a poder hacer. Porque usted es escogido, usted es escogida. You are chosen. Usted es escogido, usted es escogida. You are chosen. La palabra del Señor dice que somos so pueblo says, escogido por Dios. You are a chosen people by God. That's it. Y es todo. I'm telling you, one time my daughter came to my room. Una vez vino mi hija a mi cuarto. Esto hace un año o un año y medio, around that.
About a year, year ya, and a half ya ago. Ya estábamos acostados, ya casi queriendo tener el sueño para dormir. We're trying to go to bed. We're already sleeping. And she opened the door. Y abrió la puerta. And she came and sat down in my bed. Y vino with y my se wife. A la cama. And she started crying. Y empezó a llorar. Y yo me asusté. Mi esposa se asustó. Like something happened in the room. And I got scared. Algo sucedió en el I cuarto. I told her, mija, what's going on? Y yo dije, ¿qué pasa? And she was crying and she was crying and she was like, I feel like I can't click with my friends. Estaba llorando y llorando y ella dijo, no siento que soy parte de mis amigos. Me siento como rechazada, me siento como que no puedo ser parte de un grupo que quiero formar. I feel rejected. I feel like I can't be part of the group I'm trying to form. Y yo me senté en la cama and she was crying y le dije, okay, ¿cómo te sientes? Dime cómo te sientes. So I sat down with her and I said, okay, tell me how you feel. I don't know, I feel like I'm not accepted. Y dijo, no sé, siento que no soy aceptada. And I sat down and I saw her in her eyes and I told her, you will never be accepted. Y senté y le dije en sus ojos y dije, nunca vas a ser aceptada. You will never be accepted. Nunca vas a ser aceptada. Because you're different. Porque eres diferente. I told her, you're different. Eres diferente. You're not the same of everyone. No eres igual a todas las demás. It's okay. You want to click with them, but you can't click with está them. Está bien que quieres juntarte con ellas, pero no vas a ser igual. Hermanos, cuando hay temor de Dios para nosotros, vamos a llegar a un momento que vamos a decir, I'm not doing that. When there's fear of the Lord inside of you, there's going to come a point. I'm not doing that. Donde dices, allí no. Y a eso. And that. Es el temor que el proverbista está hablando. Is the fear of the Lord. Yo entendí esto. I understood this. Ese es el temor que está hablando, no un temor de ira, un temor de tener respeto al Señor y su palabra. This is the fear of the Lord, respect to his word. Ayúdame con el piano, Georgie, please. Es tener cordura y respeto a la palabra del Señor. Respect to the word of the Lord. A que nosotros no seremos contaminados con lo mismo que el mundo se contamina. Do not be contaminated with the same thing the world is contaminated by. You know, no va a hablar usted igual que ellos. You will not speak the same as them. No va a hacer las cosas igual que ellos. You will not do things the same as them. Porque usted es diferente. Because you are called to be different. Usted es diferente. You are different. Allí nos habla sobre el temor de Jehová. And so there it speaks to us about the fear of the Lord. En el versículo 6 del capítulo 2 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Chapter 2 verse 6, for the Lord gives wisdom, from his mouth come knowledge and understanding. ¿Sí? Yes. De él viene la inteligencia y la sabiduría y el conocimiento. From him comes wisdom, knowledge and understanding. Y nadie más. No one else. ¿Sabe por qué usted es muy exitoso? You know why you're successful? ¿Sabe por qué usted tiene una vida muy, muy bien cimentada? You know why you have a life founded very well? Porque cuando usted teme al Señor, because when you fear the Lord, todas las cosas le ayudan para bien a usted. Everything works together for your good. Yo, I believe that. Yes, God. Yo lo creo. Sí, Señor. Si usted está bien, if you are good, si usted es sabio, es porque usted ha tenido temor de Dios. If you are wise, it's because you've known how to fear the Lord. Cuando tenemos temor al Señor, eso es lo que el Señor hace. Me temes, guardas mi palabra, te da más conocimiento, más inteligencia y mucha más sabiduría. When you fear me, you keep my word, I will add to your wisdom, I will add to your strength, I will add to you. Él provee de sana sabiduría a los rectos, versículo 7. Verse 7. He holds success in store for the upright. Es escudo a los que caminan rectamente. He is a shield to those whose walk is blameless. Es el que guarda las veredas del juicio. For he guards the course of the just. Y persevera en el camino de los santos. And protects the way of his faithful ones. Entonces entenderá la justicia, el juicio y la equidad. Then you will understand what is right and just and fair. Fíjese, aquí estamos ya en el capítulo 2, en el versículo 9. Chapter 2 verse 9 is where we're at now. Si se da cuenta cómo está conectando con el capítulo 1, solamente la instrucción de qué es lo que vamos nosotros a encontrar en medio de la palabra. Do you see how this is kind of a bookend? It connects with the first thing that we read in the beginning. Versículo 1, capítulo 1, versículo 3, allí dice lo mismo. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. 1 verse 3 said the same thing, to understand what is right and just and fair.
Pero cuando navegamos por todo el capítulo 1, entramos al capítulo 2, en el versículo 9 nos dices, entonces. So we go through all of 1 and we go through part of 2, and then finally in 2:9 it says then. Quiero que entienda esto, hermano. Listen now. En el versículo 1 habla para adquirir. So verse 1 talks about acquiring. Pero en el versículo en el capítulo 2 versículo 9 dice, cuando hayas hecho todo esto, entonces. But 2:9 says when you have done this, then. Entenderás justicia, juicio y equidad. Then you will understand what is right and just and fair. Y todo buen camino. Every good path. This is treasure. Este es un tesoro. ¿Alguien lo cree? Someone believe that. Versículo 10, cuando la sabiduría entrare en tu corazón. For wisdom will enter your heart. Y la ciencia fuere grata a tu alma. And knowledge will be pleasant to your soul. La discreción te guardará. Discretion will protect you. Te preservará la inteligencia. And understanding will guard you. Para librarte de todo mal camino. Wisdom will save you from the ways of wicked men. De los hombres que hablan perversidad. From men whose words are perverse. Te dejan los caminos derechos. He will leave you with straight paths. Para andar en sendas tenebrosas. To walk in dark ways. Que se alegran haciendo el mal. Who delight in doing wrong. Que se huelgan en las perversidades del vicio. And rejoice in the perverseness of evil. Cuyas veredas son torcidas y torcidos son sus caminos. Whose paths are crooked and who are devious in their ways. I don't know if I've explained myself with this. No sé si me expliqué con esto. Pero la palabra del Señor nos está enseñando a nosotros de la manera que tenemos que caminar. But the word of the Lord here is showing us how you must walk. El principio de la sabiduría. The beginning of wisdom es el temor a Jehová. Is fear to the si Lord. No tenemos temor a Jehová, you have no fear of the Lord. No podemos adquirir sabiduría. ¿Cómo lo vamos a hacer si no respetamos su palabra? You cannot acquire wisdom. How can you do it if you don't respect his word? How are we going to do that? ¿Cómo lo van a poder hacer? El principio de la sabiduría es el temor. The beginning of wisdom is fear. I believe I have a couple of scriptures more and we're done. Unas escrituras más y ahí terminamos. El fruto de la sabiduría. Fruit of wisdom. Mateo 13:54. Matthew 3:54. Al llegar a su tierra comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. ¿De dónde sacó este tal sabiduría y tales poderes milagrosos? 13:54 says like this. When Jesus, coming to his hometown, he began teaching the people in their synagogue, and they were amazed. Where did this man get this wisdom and these miraculous powers, they asked. Proverbios ya lo estaba diciendo. Proverbs already told us. Proverbios ya lo estaba hablando. Proverbs y al último dice, y se maravillaban de él. And it says they were amazed. Next scripture, please. I can see you. Primera de Corintios capítulo 1:30 dice, pero gracias a él ustedes están unidos en Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. But thanks be to him who has united us with Jesus Christ and who has made him our wisdom, which is to say our justification, our sanctification and our redemption. I believe I have one more. Yo creo que yo tengo una más. Colosenses 2:3. Colossians 2:3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. In whom is hidden all the treasures of wisdom. Y del conocimiento. And knowledge. Jesucristo mismo. Jesus Christ. That's it. Y es todo. I'm done with this today. Ya terminé por hoy. That's treasure. Ahí está tesoro. Allí está hablando aquel donde está escondida toda la sabiduría. There it's teaching you como where all tesoro. Wisdom is hidden as a treasure. Thank you for your word, God. Gracias por su palabra. Póngase de pie, por favor. If you will stand with me. Yes. I love this introduction. Me encanta esta introducción. This is treasure. Porque es un tesoro. This is treasure. Es un tesoro.
Todos necesitamos la sabiduría de Dios. We all need wisdom from the Lord. Todos necesitamos el conocimiento. We all need understanding. Todos necesitamos la justicia de Dios. We all need justice. Todos tenemos que tener temor a Dios. We must all have fear of the Lord. Acuérdese de algo. Listen. No habla de miedo. Don't speak about fear. Habla de respeto a la palabra de Dios. Talk about respect to the Lord. Eso es tener temor a Jehová. This is to have the fear of the Lord. Entremos en sabiduría, hermanos. Let's enter into wisdom, brothers. Vamos a entrar en este mes. Vamos a desmenuzar el libro de Proverbios lo más que nosotros podamos. And this month we're going to dig into the book of Proverbs as much as we can. I'm not perfect. No soy el mejor teólogo que existe en el mundo. No soy perfecto. I'm not the best theologian to exist on this world. Pero conforme lo que el Señor me da, but according to what the Lord gives me, yo puedo dar a usted. I will give to you. De parte de Dios. From the Lord. It's His word. Es su palabra. No añadí ni le quité. I will not add, I will not take away. That was straight from the scripture. Directamente de las escrituras. I'm going to open up this altar. Voy a abrir este altar. If you feel, usted ha sentido, and if you have felt, de que muchas de las cosas que usted hace o decisiones que usted toma no van en torno a los planes que usted ha tenido, that the things that you have done just haven't gone to the plans that you've had, you will say, why God? Vas a decir, ¿por qué Dios? Ahí es el momento donde los ojos que miran hacia afuera tienen que tornarse a mirar hacia adentro de nosotros. Now that's when the eyes that are looking out must take a moment to look within and see what decir, he's done. ¿Dónde estoy faltando al Señor y no le estoy teniendo temor? And ask yourself, where do I not fear the Lord? Porque la palabra dice en el versículo 2, entonces adquirirás la justicia, el conocimiento y la sabiduría de Jehová. Because it says when you fear the Lord, then you will reach what is just, what is fair, what pero is para right. Llegar allí, hay mucho que tenemos que escalar primero. Oh, but to get there, there's a lot you got to cross first. I'm far from that. Estoy lejos de allí. But I'm working to receive more estoy than, trabajando para more recibir wisdom. Más. Más sabiduría. I'm working to receive every day more wisdom. Cada día. Knowledge. Conocimiento. Do you want that? ¿Lo quieres? I do. Yo sí. I want you to come. Quiero que venga. Pase y hable con el Señor y dígale, Señor, necesito más de tu sabiduría para dirigir a mi familia, para dirigir mi hogar, para dirigir mi trabajo, etcétera, etcétera. Come and talk to the Lord and say, Lord, I need your wisdom to direct my family, to direct my work, to direct my life, to direct everything, Jesus. You need him, I need him. Usted lo necesita, yo lo necesito. Por favor, pase. Please come forward.